Y bueno cómo podemos encontrar ayuda eh, en la CLI ¿Vale? pues eh, normalmente todos los comandos tienen un modificador que es menos menos help o menos h que nos devuelve la vía la ayuda las main, man pages ¿vale? esto es eh, si quiero saber información sobre un comando es que ejecuto man y el nombre del comando y me devuelve eh, un montón de documentación de ese comando el comando info también es parecido a las main pages pero menos menos común y por supuesto si tenéis dudas en google encontraréis de todo vale, para los que ya os haya liado el tema de la shell vamos a intentar desliarlo vale, eh, originalmente hablábamos de tres tipos de eh, conceptos ¿vale? la consola el terminal y la shell el terminal era el dispositivo eh, que usábamos para enviar los comandos a la computadora. Por eso, eh, cuando yo abro un terminal en, en Linux, eh, algo parecido a esto, pues le llamo eh, un terminal, pero vendría a ser el emulador de terminal. Vale, originalmente era algo como, como esto, donde yo eh, le enviaba los comandos a la, a la computadora. Eh, consola. Vendría a ser lo mismo que el terminal, eh, pero en este caso es que tenía eh, monitor y teclado. Vale, actualmente son sinónimos. ¿vale? Antiguamente se queda más, más, eh, había más diferencia entre un terminal y consola. ¿vale? Ahora, ahora mismo lo podemos tratar como sinónimos. ¿vale? Y shell es el programa que se ejecuta dentro. ¿vale? Si yo me voy a mi, epa, a mi terminal, yo estoy aquí, yo eh, tengo mi, eh, digamos que el terminal, el terminal es la ventanita negra y lo que tengo dentro del terminal es la shell. ¿vale? Lo que me devuelve esto es mi shell. Si no tuviese shell, eh, tendría que la. No, tendría, no, podía, no tenía cursor, no podía ejecutar nada. ¿vale? Tengo, tengo que tener algo que se ejecute eh, para poderle enviar yo los comandos.